Muy bien, chicos, empecemos el día alegres, empecemos el día cambiando de actitud. Bueno, al menos conmigo. Sean bienvenidos un día de trabajo, estamos de pies todos, espero que así nos mantengamos despiertos. A ver, por favor, Mauro, que estén bien llenos de salud. A ver, todos, por favor, todos, 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 todos. Vamos a ponernos en esta parte un poquito con movimiento, ¿sí? Miren, estirémonos un poquito, chicos, que eso nos va a hacer bien. Ya sé que estuvimos en una hora de clase anterior. Olvídense de eso. Hoy estamos ¿en qué? En matemática. ¿Y cómo estamos, Elian? ¿Cómo estamos, Elian? Bien, profe, activo. Eso, así debe ser. ¿No es cierto? Con una actitud positiva. Muy bien, estírense, estírense lo más que puedan hacia arriba. Topen el techo, chicos, topen el techo. Ahora, cuidado, se caigan, oiránme. Háganse para atrás, lo más que puedan. Para atrás, para atrás, para atrás. Lo más que puedan, chicos. Para atrás. Eso. Ahora, un momentito. Pongamos las manos hacia adelante y entrecrucemos los dedos. Así. Y estírense lo más que puedan hacia adelante. Lo más que puedan. Estiren, 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 estiren. Todos, todos, todos trabajemos, por favor. Ya me apagaron la cámara, Emilia. Profe, es que mi gatito se montó encima mía. Ya, por favor, retírenle al gato, háganse ahora para el un lado, para el otro lado. Ya. Ahora, vamos a hacer así, los bracitos hacia adelante. Hacia adelante. Ahora hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, van a saltar 10 saltitos en el mismo sitio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, estiren las piernitas, estiren, estiren, estiren. ¿Sí? A ver. ¿Listo, chicos? Eso, muy bien. Tomen asiento, chicos. ¿Cómo se sienten? Muy bien, chicos, continuando ahora sí con lo que nos corresponde a nosotros, lo que es la materia ya de matemática. Hemos hecho un poquito de calentamiento, hemos roto un poquito el hielo. ¿Sí estamos de acuerdo, Elian? Sí, profe. Eso, así, pero enérgicos, sí. Listo, muchachos. Dicho esto, yo en la clase de ayer que tenía en texto, yo a la profe Verónica le había indicado que me ayuden con un trabajo. Espero que lo hayan hecho. ¿Sí? Bien. De aquí, todos, por favor, todos. El día viernes que tenemos la última clase, me van a decir, me van a indicar, me hacen acuerdo, me dicen el trabajo en texto para el día lunes. Entonces, ¿cuándo nos ponemos de acuerdo? El día viernes, para dejarles el trabajo de texto. No se adelanten porque sábado y domingo tienen que descansar. No va a decir, el profe nos dejó trabajo para el fin de semana. No, chicos, es para el trabajo en texto. Bien, la forma de trabajar nuestra que vamos a tener para que me presenten las actividades va a ser la siguiente. Usted realiza el trabajo en su cuadernito, escucharánme, realiza el trabajo en su cuadernito, toma la foto y lo va almacenando ¿en dónde? En un archivo de Word. Cada día. ¿Qué ponemos? Primero la fecha. Óigame, en su cuaderno ponemos la fecha, luego el tema y ahí desarrollamos todo del día. El día de mañana, que es miércoles, de la misma manera ponemos la fecha, ¿sí? Ponemos la fecha y ahí hacemos todo lo del día miércoles. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y todo eso, cada día va guardando en un archivito de Word. ¿Sí me entendió, Emilia? Sí, profe. Ya. Esto lo va a subir a la plataforma el día viernes, Educay. Y el mismo archivo lo va a subir al portafolio. Vean, fácil, ¿no es cierto? No tiene que hacer doble trabajo, sino uno solo. Lo que sube a la plataforma, lo mismo lo envía al portafolio. Listo, muchachos. Explicado esta parte, vamos nosotros ya a ubicarnos
los que tenemos el libro, en la página número 10, la página número 10 de nuestro librito, ¿qué dice? ¿Quién me puede leer qué dice como título? A ver, cualquier estudiante que me ayude a leer. Números racionales, operaciones. Ya, números racionales. Recuerden ustedes que habíamos hablado de lo que son un poco los números racionales. Al hablar de un número racional, hablamos de una fracción. ¿Sí o no? Es todo número que puede ser transformado a fracción. Un número entero, vamos a suponer, yo tengo aquí 3. Es un número entero. Este puede ser transformado a fracción porque le pongo como denominador el 1. Entonces, cualquier número que puede ser transformado a fracción se llama racional. Irán subrayando todo lo que voy diciendo, eso está en el librito. Todo número que puede ser transformado a fracción se llama número racional. ¿Quién no me entendió esto? Si es que alguien no me entendió, me dice, yo no entendí esta parte. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Camila, ¿está claro? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, si es que yo tengo una fracción, ahora sí vamos a trabajar con lo que son las fracciones, cualquier fracción que a mí me den, recuerden que había indicado que existen fracciones propias e impropias, ¿no es cierto? ¿Esta fracción qué es? Propia, ¿no es cierto? ¿Por qué decimos propia? Porque el numerador es mayor que el denominador. Esta fracción de acá arriba, ¿qué será? Impropia. ¿Por qué? Porque el numerador es mayor que el denominador. Por favor, chicos, irán tomando nota de esto. Bien, nosotros siempre vamos a representar la unidad total. Ya vamos a suponer, este rectángulo es la unidad. Esto vale 1. Si estamos de acuerdo, la unidad. Usted puede representar la unidad como quiera. Puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo, puede ser un círculo. Todo el círculo es la unidad, vale 1. Si estamos de acuerdo. Chicos, vean, si es que alguien no habla, cualquiera active el micrófono y me diga sí. Para ir preguntando de uno en uno. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Ya, listo. Cuando usted ya sabe esto, cuando usted ya sabe esta parte, que cualquier figura que a nosotros nos den, o en una regla, lo que desee, si es que tiene toda la figura, representa a la unidad. Pero aquí, como es una fracción, es decir, una parte de la unidad, oírame bien, una parte de la unidad, el denominador, aquí, ¿cuánto es el denominador? 4. 4. ¿Qué significa? Que a la unidad le voy a dividir en 4 partes. A la unidad. Es decir, miren, esta es mi unidad, a esta unidad le voy a dividir en 4 partes. 1, 2, miren, 1, 2, 3 y 4. He dividido en 4 partes a la unidad. Lo mismo acá abajo. Yo puedo dividirle en 4 partes a la unidad. Miren. ¿No es cierto? Entonces, el denominador me indica en cuántas partes voy a dividir la unidad. Alguien que no me haya entendido eso. Chicos. Si es que alguien no me entiende. Está todo entendido, profe. Ya. Entonces, de aquí, miren, ¿qué dice? De la unidad, ¿cuántas partes voy a tomar? 3. Entonces tomo 1, 2, 3. Miren, y me sobró esto. Pero eso lo dejo aparte. De acá también. 1, 2 y 3. He tomado las 3/4 partes de la unidad. ¿Alguna pregunta está ahí, chicos? No, profe. No importa cómo nos dé la fracción, pero este de aquí nos indica en cuántas partes voy a dividir qué. La unidad, el denominador. Pero hay ocasiones que usted se topa con algo que dice, bueno, ¿y ahora qué hago?
cuando tengo las fracciones impropias. Vamos a, está claro esta parte. Vamos a hacer un ejemplo de fracción impropia. Una fracción impropia tenemos aquí. 7/3. Cuando nosotros tenemos aquí el numerador mayor que el denominador, me dice, ah, no tengo una sola unidad, ¿no es cierto? ¿Cuántas unidades voy a tener aquí? Ya vamos a hacer esa parte. Entonces, digo, muy bien, tengo la unidad. ¿En cuántas partes dice que divida la unidad, chicos? En tres. Ya, divido, miren, 1, 2 y 3. Pero yo no llego al 7. Entonces, ¿qué debo hacer? Otra unidad, ¿sí o no? Sí. Otra unidad. Sí. Tengo que hacerlo más. Otro. Eso. Otra unidad. Tendríamos que hacerle más unidades hasta dar. Eso, muy bien. El propósito del de arriba. El numerador. Tendré aquí 1, 2. Pero miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero no llego todavía al 7. ¿Qué debo hacer? Otra unidad. Otra unidad. Miren, ¿cuántas unidades tuve que hacer para llegar al 7? 3 unidades. Entonces, ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí he representado 7/3. ¿Alguien que no me haya entendido esta parte, por favor, muchachos? ¿Sí está entendido? Está claro, ¿cómo? Profe. Está clarísimo. Está claro. Ya, muy bien, chicos. Entonces, verán. El momento que usted algo no me entienda, me dice esa parte, yo no entendí. Verán, la forma de representar fracciones impropias. Usted va dibujando unidades hasta llegar a qué? Al numerador. Listo. Vamos a hacer el ejemplo que nos acaba de indicar en el libro. ¿Qué nos dice? Tenemos... Ya, tenemos nosotros 60 minutos, ¿sí o no? En un reloj. Y ahí simplemente tenemos que expresar qué tiempo vamos utilizando. ¿A qué hora se despierta? En este caso dice, muestra las horas que Augusta observó el reloj en la mañana, antes de salir al colegio. Primero, ¿a qué hora se despertó? Según el reloj, ¿a qué hora se despertó? Vean el reloj. A las 5 de la mañana. ¿5? ¿Seguro? Observe. 5:10. ¿5:10? ¿Más o menos? No. ¿6? Cada. 5:05. 5:30. Ah, es diferente. ¿No es cierto? Entonces, nuestro denominador. Oírame bien. Observemos bien, chicos. Entonces, nuestro denominador sería ¿cuál? 60. ¿Por qué 60, chicos? Porque son 60 minutos. Eso, 60 minutos. Y como se despertó, solo vamos a trabajar desde las 5 hasta las 6. ¿Sí estamos? ¿Sí está claro eso, chicos? Una hora vamos a trabajar. Cada hora tiene 60 minutos. Entonces, ¿cómo se despertó? A las 5:05, ¿qué sería? ¿Por qué 5 centavos? Porque esa hora se despertó. Porque se despertó 5:05. 5 minutos pasado las 5. ¿Sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ya. Luego dice, ¿A qué hora usted, en este caso, utilizó o qué tiempo utilizó para bañarse y vestirse? A ver, vean el reloj. ¿A qué horas terminó?
Vean el reloj, chicos. 30 minutos. ¿A las 5 y 30? No, vean bien, 5 chicos. 5 y 25. 5 y 25. Desde que se despertó, ¿cuánto tiempo transcurrió? Vamos contando. 25 minutos. No, 25. Cuenten bien. 20 minutos. 20. Porque miren, de aquí se despertó. Desde aquí empezamos a contar. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto utilizó? 20 centavos. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Sí, profe. Ya. Siguiente. A desayunar. ¿Cuánto utilizó desde bañarse hasta desayunar? Hasta terminar de desayunar. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? 15 minutos. 15. Entonces la fracción sería 15 centavos. Mil. 15 centavos. ¿No es cierto? Vamos contando. Y la última. ¿A qué hora llega al colegio? Se cepilló los dientes y sale al colegio. ¿A qué hora sale al colegio? En 15 minutos. A ver. ¿Qué hora? 6:45. No, vean bien la hora, por favor. 6:30. 10 para las 6, ahí dice 10 para las 6, vean el reloj. Entonces, ¿cuál sería la fracción? ¿Qué tiempo transcurrió? 10 para las 6. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Miren cómo vamos poniendo. Observen el reloj, chicos. ¿Sí vamos observando el reloj? Sí, profe. Ya. A ver, ¿quién no me entendió esta parte, chicos? ¿Por qué puse así las fracciones? Primero, una hora, ¿cuántos minutos tiene? 60 minutos. Vamos a trabajar con eso. Por eso le puso 60 minutos debajo. Por eso está 60. ¿Sí? Ya. Entonces, el primero dice se despertó a las 5 y 5. ¿Desde dónde empiezo? Desde las 5 y 5. ¿Cuánto tiempo transcurrió? 5 minutos de la hora. Si estamos de acuerdo, transcurrió 5 minutos de la hora. Luego, desde aquí partimos, desde los 5, y vamos contando así. Si estamos de acuerdo, vamos viendo el reloj. Señor Ludeña, ¿estamos de acuerdo en esto? Sí, profe. ¿Ya está entendido? Sí. Ya. Chicos, no nos hagamos lío de eso. Simplemente, ¿desde dónde empieza? Ahí mismo nos va marcando. Despertó 5 y 5. Entonces, mire, pasaron 5 minutos de los 60 minutos que yo tengo. Luego, observo el reloj y pasaron 25 minutos de la hora. Pero, desde aquí, ¿qué tiempo sería? 20 minutos que pasó. Porque a esa hora no voy a poner, pero en este caso sería 25 menos 5 que se despertó, sería 20. Llego a eso. Me voy a confundir más, ¿no es cierto? Ahí me voy a confundir más. Pero en cambio, si es que yo hago esta parte que dice, desde aquí voy a contar cuántos minutos van transcurriendo durante el tiempo que desayuno, me baño, me cepillo los dientes. ¿Estamos de acuerdo, señor Torres? Sí, profe. Ya. Entonces aquí, luego, ¿qué nos dice? Vamos a subrayar lo que dice. Para sumar o restar fracciones homogéneas, ¿qué hacemos? Conservamos el denominador y sumamos únicamente, ¿qué? Los numeradores. No se olviden, por favor, para sumar o restar fracciones homogéneas, conservamos el denominador y sumamos los denominadores. Caso contrario, verán que estamos viendo, esto ya explicamos un poco. Si es que son fracciones heterogéneas, buscamos el MCM de los denominadores, el cual nos sirve ¿para qué? Para dividir para cada denominador. Ese resultado multiplicamos por cada numerador. ¿Fue un poquito de qué?
perdón la expresión, de champús, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero nosotros vamos a hacer con un ejemplo, ¿verdad? Ya sabemos cuando sumamos fracciones homogéneas. En este caso, yo digo 3/5 más 2/3. Esta es una fracción heterogénea. ¿Por qué decimos que es heterogénea, chicos? Porque denominador. Porque tiene un diferente denominador. Eso. Entonces, aquí es simple esto. Vamos a recordar, ¿verdad? Que hicimos esto. Cuando son solamente dos fracciones, multiplicamos los dos. ¿Cuánto es? 15. Luego, multiplicamos en diagonal. ¿Cuánto sería? 3/3. 9. Más, multiplico esta otra diagonal. 10. ¿Cuánto sería el resultado? 19/15. ¿Facilito? Sí. Ya. Sí. Muy bien, chicos. Verán que esta parte ya vimos. Ya vimos esta parte. Yo sé que en ocasiones va a decir, pero ya nos dio esa parte. No hay problema, chicos. Esto ya estamos trabajando en lo que es el libro. No se olviden que yo les había indicado. La primera parte es lo que ustedes ya vieron en octavo. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer de actividad? Mapa conceptual de la página 10 y 11. Esto ya es la primera actividad de este día. Mapa conceptual de la página 10 y 11. Verán que no les digo copiar todo. ¿Qué es el mapa conceptual, chicos? Resumen. Un como organizador gráfico, en el cual demostramos todo. Muy bien, chicos.